Buenas tardes a todos y bienvenidos a Dominando el Subconsciente. Hoy les traigo 10 testimonios de éxito con afirmaciones. Testimonio 1. Hace un tiempo tuve una ruptura desagradable. Fue cuando comencé a escuchar las enseñanzas de Neville y decidí intentarlo. Todas las noches antes de dormir recitaba 5 afirmaciones 5 veces y estas eran: me encanta hablar con mis nuevos amigos. Soy tan fascinante que todos quieren ser mis amigos. Estoy muy agradecido por todos mis amigos. Soy el dueño de mi realidad. Obtengo lo que quiero sin esfuerzo. Cuando iba caminando a la escuela, me seguía visualizando esperando a una amiga en los baños de niñas. Y también me visualizaba caminando con un grupo de amigas hacia la cantina. Sentía tantas emociones y literalmente me sentí como si estuviera caminando a la escuela con gente. Haría esto mismo todos los días, pero durante el día me dejaría ir y haría mis propias cosas, como ir al gimnasio, hacer mi tarea y cocinar. Un día fui al baño y había un grupo de chicas allí. Me di cuenta que una de ellas era una amiga de la infancia que no había visto en años. Ella me reconoció y comenzó a abrazarme y decirme cuánto me extraña. Ella me presentó a sus amigos y yo estaba tan abrumado porque nunca había sentido tanta felicidad en mucho tiempo. Fueron tan dulces y seguí involucrándome en sus conversaciones. Me sentí querido y amado. Ahora tengo amigos, gente con quien hablar y no me siento solo. Me di cuenta de que después de esto comencé a encontrar más fácil hablar con la gente y a comunicarme. Y esto lo hice en tan solo aproximadamente 3 semanas. Cuando me encontré con mi amiga, fueron algo menos de 3 semanas. Historia número 2. He tenido epilepsia desde que nací y recientemente me diagnosticaron epilepsia parcial refractaria. Tener convulsiones repetidas me resultó frustrante porque mi condición no ha estado bajo control, incluso con los diversos tratamientos de medicamentos. Al final terminé descubriendo que la cirugía tampoco me ayudaría. En internet he encontrado diversos artículos sobre el poder de las afirmaciones, así que decidí por mí mismo intentarlo, darle una oportunidad. Comencé primero por afirmarme a mí todos los días: estoy libre de convulsiones. Estoy muy feliz porque estoy libre de convulsiones. Desde que lo he estado repitiendo muy a menudo, he tenido convulsiones con mucho menos frecuencia, se han vuelto menos graves y me estoy recuperando de la actividad convulsiva mucho más rápido. Historia número 3. Me he repetido como un loro muchas veces: el dinero llega fácil y frecuentemente. El dinero me llega fácil y frecuentemente. Muchas veces, todos los días. Casi todos los días encuentro dinero en efectivo, recibo un cheque por correo o gano un pequeño sorteo. Es asombroso. Desde que comencé a firmarlo, ya encontré en la calle dinero tirado 7 veces. Increíble. Historia número 4. He decidido hacer algo con mi diabetes. He decidido hacer afirmaciones, meditar y trabajar en mi salud. Me visualicé saludable, en forma, hermosa y feliz. He afirmado que estoy saludable, que mi metabolismo es rápido, que estoy en perfecto estado y que mi organismo funciona perfectamente. Siempre he sido adicto a la comida y no podía dejar de pensar en la comida. Intenté de todo para dejar de obsesionarme con la comida. Y me unía a todo tipo de grupos, pastillas, dietas, etc. Cuando hacía una dieta me sentía irritable, de mal humor y con mucho hambre todo el tiempo, además de sentirme débil. Mi biblioteca está llena de libros de dietas y videos de ejercicio, pero siempre tuve sobrepeso. Empecé a visualizarme saludable y en forma, sintiéndome maravillosa. Algo maravilloso ha estado sucediendo en mi vida desde que comencé esto. Descubro que ya no anhelo el chocolate ni ningún tipo de comida chatarra. No me puse a dieta conscientemente, simplemente perdí mi deseo de comer en exceso y ciertos tipos de alimentos poco saludables.
Estoy comiendo muy, muy sano y equilibrado. La primera vez que no he tenido que luchar para seguir una dieta. Simplemente ya no tengo antojos de comida chatarra ni de comida poco saludable. Es más, antes mis niveles de azúcares solían estar bastante altos. A veces podía llegar a tener 173 de azúcar en la sangre. Pero hoy, esta mañana, mi nivel de azúcar en la sangre fue de 93, normal. Hacía mucho tiempo que no estaba tan bajo. Historia número 5. Trabajo para una fundación educativa que ofrece recorridos por las instalaciones para los huéspedes. Decidí que mi empleador estaría lleno de cartas de elogio sobre mí de las personas a las que yo había acompañado. Durante semanas dije y escribí la afirmación: estoy tan feliz y agradecida de que mi empleador está inundado de críticas favorables sobre mí. Y seguí visualizando una escena donde llegaban bolsas y bolsas de correo sobre el escritorio de mis empleadores. El final resultó, independientemente uno del otro. Tres personas diferentes que trabajan en la oficina principal se me acercaron para decirme que habían estado recibiendo muchos correos sobre mí. Una mujer dijo que habían estado recibiendo más correos sobre mí que sobre cualquier otro empleado antes. Además, decidí que iba a obtener un aumento de sueldo mayor que el que había obtenido en años. No una fortuna, eso sí, pero mayor que los pequeños aumentos baratos que suelen dar. Bueno, para cortar la historia, no obtuve uno, sino dos aumentos de sueldo en lo que va del año, lo suficiente para demostrar que esto sí funciona. Historia número 6. Hace un tiempo decidí repetirme la afirmación: soy muy afortunado, gano cosas todo el tiempo. Y se está convirtiendo en real esta afirmación. La semana pasada gané $92 en la lotería y esta semana gané dos sorteos en Instagram. Estoy muy feliz. Historia número 7. Hace un tiempo decidí pegar afirmaciones positivas por todos lados en mi casa, ya sea los bordes de la televisión, la pantalla de la computadora, los marcos de los cuadros, la mesa de café, la puerta principal, los espejos del baño, las paredes del dormitorio, la heladera, el volante, el tablero, etc. Me sumergí por completo en la información positiva. Dondequiera que iba a mi casa, siempre había una afirmación en mi rostro. Si me sentaba en el inodoro, ahí había una afirmación también. Esto fue impresionante porque a los 23 días de empezar a hacer esto, recibí un cheque de $7.250 sin trabajar. Otra cosa que hice fue que nunca me preocupaba por dónde iba a venir el dinero. Cada vez que recorría mi casa y veía una afirmación, automáticamente la empezaba a repetir y me hacía sonreír. Eso me hacía sentir bien y mantenía alta a mi vibración. Historia número 8. Me vi obligado a renunciar a mi último puesto de trabajo debido al maltrato que me daban. Ahora me doy cuenta de que puedo haber jugado un papel importante en las condiciones de ese trabajo. Una vez que vi entrar la primera bandera confederada por la puerta, comencé a enviar vibraciones equivocadas y obtuve exactamente lo que no quería manifestar: más discriminación. Cambié mi enfoque después de dejar el puesto. Decidí comenzar a decirme a mí mismo: el trabajo perfecto, con la paga perfecta, está llegando a mí de manera perfecta. Esa era la afirmación que recitaba a diario. Bueno, funcionó. Me vi en el trabajo perfecto. Visualicé todos los aspectos de ese trabajo, desde el proceso de la entrevista hasta mi primer día de trabajo. Me entrevisté para el trabajo perfecto en mi cumpleaños. Me ofrecieron el puesto el día de mi cumpleaños y la paga es maravillosa. Ahora trabajo para una empresa que valora y respeta a sus empleados y estoy ansioso por continuar con el proceso de manifestación. Historia número 9. Quiero compartir algunas cosas. Primero, con mi familia estábamos total y completamente convencido de que todas estas cosas de la ley de la Asunción era una verdad. Entonces todo empezamos a practicarlas juntos y nuestras vidas literalmente se han transformado por completo.
de infelices y a duras penas con salarios insuficientes a ser adinerados y en caminos a ser muy ricos. Al principio lo que hicimos fue deshacernos de esos pensamientos que teníamos grabados en nuestro subconsciente, esos, ya sabes, esos pensamientos convencionales, es decir, esos pensamientos como hay que trabajar duro para salir adelante, o las enfermedades están fuera de nuestro control, o hacer mucho dinero cuesta mucho, o yo no tengo buena suerte en el tema monetario. Sin embargo, con solo decir una afirmación una y otra vez, uno puede sanar estos patrones de pensamientos destructivos. Decíamos a menudo, soy abundantemente rico, el dinero viene fácil y frecuentemente. Hasta que llegó un punto de repetirlo tanto que eso se convirtió en nuestra realidad. Otra cosa que quiero agregar es que yo tenía un gran problema de jaqueca. Estaba muy muy enferma de las migrañas y el dolor de artritis. Y literalmente todos los días me dolía. Entonces comencé a decirme algo tan simple como gracias por mi curación. Y esto tuvo un poder tremendo porque en cuestión de semanas la jaqueca y la artritis se esfumó de la nada. Historia número 9. Un hombre cuenta su grave pesar, su grave drama sobre su adicción a la pornografía. Este hombre estaba desconsolado, no podía dejar de ver pornografía absolutamente todos los días. Pensó que era algo que simplemente no podía dejar. Llegó a pensar que era algo con lo que tendría que vivir toda su vida. Fue este hombre hasta que decidió usar la misma técnica de Joseph Murphy para dejar fumar, pero en cambio para su adicción. Es decir, este hombre comenzó a repetirse unas 10 veces al despertarse y al irse a dormir la siguiente afirmación: estoy libre de la esclavitud a la pornografía. Estoy libre de la esclavitud a la pornografía. Cuando cualquier pensamiento le llegara a este hombre, pensando en volver a caer en ese vicio, volvía a repetir una y otra vez su afirmación. Con el tiempo logró superar su adicción. Historia número 10. Un día decidí repetirme todo el día la afirmación: soy rica, soy extremadamente rica. Por Dios, ¿cuánto dinero tengo? Entonces, un día tenía la casa para mí sola todo el día. Entonces, desde que me desperté hasta más o menos las 5 de la tarde, estuve casi todo el día repitiendo esa afirmación. Es más, lo hacía mientras me cambiaba, mientras comía o mientras hacía mis quehaceres. Lo repetía ya sea mentalmente o oralmente. Fue hasta las 5 de la tarde porque a esa hora recibí un mensaje donde me avisaban que mi sueldo había sido aumentado de $18 la hora a $21 la hora. Fue entonces que me di cuenta que esto es verdad y que me funcionó magníficamente.